Pues imagino que la situación desde el punto de vista físico es muy parecida a la del partido de Madrid, porque he visto el entrenamiento, ¿no? Es decir, están todos menos Pepe, lo que no es fácil de precisar es cómo están. Sí, es evidente, espero que, bueno, todos están porque, fundamentalmente por el compromiso, ¿no? Como se había dicho, los que están tocados o tienen molestias o dolores, pues quieren estar con el equipo, lo intentan, trabajan. Luego la realidad de la competición es muy exigente y, bueno, pues en estas lesiones donde el dolor es el criterio básico, pues depende, ¿no? Depende qué nivel de agudeza, tenga ese dolor. Entonces, pues en función de eso, veremos cómo evolucionamos. Hoy estoy contento porque todos hemos podido entrenar, unos más y otros menos, pero hemos podido entrenar todos y espero que podamos llegar todos al sábado y cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues nos pueda ayudar. No, estaba pensando en los cinco. Me salen cuatro, ¿no? Cartal, Albert. Las tres bases. Beliauskas y Alba. Los tres bases. O sea, contándole el minuto de Rafa. Ah, bueno, ya, bueno, sí. Bueno, como tú has dicho. Sí, es cierto que es una situación complicada porque entrenamos de una forma y luego en la competición, pues cuando te faltan estos jugadores, pues es diferente, ¿no? Es una situación compleja en ese aspecto, pero bueno, ahora mismo es en la que estamos y de la que tenemos que salir. Y como te vuelvo a decir, como el factor fundamental es el dolor, pues cuando pues ese dolor es menor, pues por hablar de Cartal, por ejemplo, voy a usar un ejemplo, pues puede jugar al nivel que jugó contra el Juventud, por ejemplo, ¿no? O contra Estudiantes, y cuando el dolor es más agudo, pues como fue el día de Málaga, pues prácticamente le impidió participar, ¿no?, en el encuentro. Entonces esperamos que el reposo, la evolución, bueno, pues todos las analgesias y demás que hay, pues le permitan recuperarse así de esta forma, no tener que jugar con tantos jugadores en esa posición tan determinante. Guipúzcoa es un equipo muy reconocible, es un equipo que depende mucho de las individualidades, o que busca mucho las situaciones de uno contra uno. Bueno, yo creo que es un equipo muy reconocible en el esfuerzo, mucho. Un equipo que es capaz de ganarle por 20 a Valencia, como lo hacen. El que haya visto el partido verá que es un equipo en el aspecto defensivo muy solidario, muy intenso, muy agresivo, con muy buen uno contra uno. Y desde ahí, lo primero que van a intentar es correr y anotar acciones rápidas, y luego en la media pista es un equipo que sabe perfectamente qué ventajas buscar y que no se complican mucho la vida en ese aspecto. Yo creo que saben lo que tienen que hacer delante y detrás, y eso es lo que les está permitiendo que, pese a la baja de Chenique, que era un jugador muy importante para ellos al principio, ahora como colectivo hayan incrementado sus prestaciones tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo, y eso le ha permitido ganar varios partidos en las últimas jornadas. Hablando precisamente de eso, de Chenique, que hablábamos en la ida, que fue hace siglos ya, pero lo que dices, ¿no?, después de su lesión, otros jugadores han ido más adelante, es más difícil saber por dónde pueden salir, ¿no? Como un bloque. Bueno, ha llegado Carlson, ¿no?, en su sitio, han optado por un perfil de jugador diferente, ¿no?, que es un 4, y eso lo que les ha dado es polivalencia. Entonces, bueno, hay ocasiones donde lo que hacen es jugar con 2-4, Magarity y Carlson, acompañado por Radoncic en el 3, y eso hace
que sean un equipo con mucha, mucha polivalencia, ¿no? En ese aspecto del juego. Y los números dicen que hay una serie de jugadores que juegan más minutos y acaparan más tiros y demás, pero sí, yo creo que el gran factor, el factor clave de Guipúzcoa es el colectivo. No, es nosotros pensamos y creemos que va a haber partido y esto lo preparamos así. Nadie se le pasaba por la cabeza el 10 de marzo el año pasado que el 14 al 15 vamos a estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, estos tiempos que corren, o nosotros mismos, ¿no? La vuelta de Murcia, que de repente en 3 días estamos prácticamente toda la plantilla infectada. Las decisiones, como ya hemos hablado tantas veces, hay que tomarlas día a día, y para nosotros a día de hoy vamos a jugar el partido contra Guipúzcoa. Vamos a viajar y vamos a entrenar allí, y en nuestra cabeza solo está esto. Y lo cierto es que no hemos hablado para nada de esa posibilidad de tener que volver. Si eso ocurre, pues nada, lo haremos y fuera. Si Pérez Tomás, ¿qué es lo que pierden? Pues pierden experiencia, pierden un 3 con una muy buena mano desde las esquinas, pierden un jugador que es un grandísimo reboteador ofensivo, pierden un defensor que, bueno, pierden un jugador importante para ellos. No es una final, ¿no? ¿Se acaba la liga? Por supuesto que no, por supuesto que no. Es el partido más importante del año porque es el próximo. Nada más. Con esa mentalidad es con la que debemos afrontarlo. Volviendo al tema de los baches, ¿hasta qué punto condiciona? Porque, claro, es lo que decía, ¿no? Durante el partido, pues a lo mejor de repente hay un jugador que tiene más molestia, tiene más dolor. Digamos, es más difícil planificar, ¿no? Lo que es el plan de partido, sobre todo, es la posición, claro. Sí, es complejo. Tenemos que ir viviéndolo. A veces minuto a minuto, sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, hay muchos jugadores que se están sacrificando por esto, ¿no? Y jugando fuera de lo que era su posición original para ayudar en esa posición. Y bueno, pues ya te digo, ojalá lleguemos al partido y estemos todos sanos y nos permita a nosotros escoger, ¿no? Y que no sean las circunstancias las que nos obligan a tomar una decisión u otra. Sí, es bueno, sin ningún tipo de dudas. Hoy hemos entrado muy bien, hay alegría en el equipo, hay compromiso, pero lógicamente yo creo que tanto ellos como todos, ¿no? Tenemos ganas de que pues ese buen trabajo y ese buen ambiente y tal se reflejen en victorias, ¿no? Y con ese espíritu vamos, pero yo creo que cualquiera que haya visto el partido del Madrid, que empiezas 24 y es capaz de volver al partido, cualquiera que haya visto el partido de Unicaja, como el equipo es capaz, es decir, se nos puede acusar, ¿no? de lo que queráis, ¿no? Baloncestísticamente hablando, pero yo creo que de falta de espíritu y compromiso no. A la plantilla, a los jugadores, no se les puede acusar de eso. Que no es el caso, ¿eh? Que no estoy diciendo que ocurra. Y hablabas hace un par de partidos también de la defensa. Sí que quizá en estos dos últimos partidos el equipo ha dado el paso adelante que necesitaba, ¿no? Sí, hemos estado mejor, hemos estado bien en el rebote, en líneas generales, hemos estado mejor en las acciones de uno contra uno. Sí, yo creo que hemos estado mejor y espero que sigamos en esa línea ascendente que sin duda nos va a permitir obtener las victorias que necesitamos. Si lo hemos empatado, sí. Sí, pero Madrid tiene esa capacidad, ¿no? El Madrid en el último cuarto hace 7-9. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, yo siempre os digo lo mismo: hay acciones donde la defensa no es buena, entonces te anotan y esas son las que te duelen.
Pero me vienen a la mente de los triples del último cuarto, dos de Carroll y dos de Caser, que el siguiente paso es hacer falta, ¿no? Entonces, si ellos te tienen que meter esas canastas tan meritorias, bueno, pues una, o la canasta de Brizuela para ganar el partido, ¿no? Es un canastón, ¿no? O sea, no le puedes, pues, hacer algo más, pues a lo mejor, ¿no? Pero es difícil. Entonces, cuando eso ocurre, pues te duele, pero no te duele ni la mitad de lo que te duele cuando sabes que has podido hacer algo más, ¿no? Cuando Carroll mete aquel triple que mete, con dos manos en la cara y un tipo saltando al lado, bueno, pues hay que aplaudirle y felicitarnos por jugar contra tíos de tanto nivel.